Es una flor suicida, muerta antes de que la salve la primavera, ni siquiera espera abril, el mes más cruel, y ya se sabe. Y un niño la viento, a mí mi, mis manos y mi cuello, y me dijo, muere, es hermosa esta ciudad para morir. Sense fer la revolta que cobeja, el germà de Dau perd el sentit de la seva existència i perd a poc a poc el dret de reclamar la veritat i la justícia de les seves idees. Era orgullosa, vermella, ¡Qué triste rosa, dos irlandas! Dadme voz, dame vuelo, versos porque os he vivido, versos porque me habéis vivido, habéis vuelto, habéis vuelto, versos míos, versos míos. Un poema de habitaciones separadas, el libro publicado en 1994. Se titula Primer día de vacaciones. Y es la historia de, de un amanecer después de haber tenido un sueño con, con una intuición de la muerte. Nadaba yo en el mar y era muy tarde. Justo en ese momento en que las luces flotan como brasas de una hoguera rendida y en el agua se queman las preguntas, los silencios extraños. Había decidido nadar hasta la Boya Roja, la que se esconde como el sol al otro lado de las barcas. Muy lejos de la orilla, solitario y perdido en el crepúsculo, me adentaba en el mar, sintiendo la inquietud que me conmueve al adentrarme en un poema o en una noche larga de amor desconocido. Y de pronto la vi sobre las aguas, una mujer mayor. De cansada belleza y el pelo blanco recogido, se me acercó nadando con brazadas serenas. Parecía venir del horizonte. Al cruzarse conmigo, se detuvo un momento y me miró a los ojos. No he venido a buscarte. No eres tú todavía. Me despertó el tumulto del mercado y el ruido de una moto que cruzaba la calle con desesperación. Era media mañana. El cielo estaba limpio y parecía una bandera viva en el mástil de agosto. Bajé a desayunar a la terraza del Paseo Marítimo y contemplé el bullicio de la gente, el mar como una balsa, los cuerpos bajo el sol. En el periódico, el nombre del ahogado no era el mío. Sócrates y Séneca se suicidaron por fuerza mayor. Nunca eludieron la muerte ni la vida. Por vivir murieron y volvieron a otra forma de existencia. Dante jamás volvió a Florencia, murió lejos del paraíso. El destierro es un infierno. A Oscar Wilde lo tuvieron preso en Reading, dicen que fabricaba mariposas de papel. Una vez nevó y volaron las mariposas, los dedos se volvieron blancos y ligeros. A Baudelaire no lo entendieron los críticos. Creyeron que las flores del mal eran regalo de los demonios a sus amantes, encarnadas en gentiles damas de la patria. Verlaine se disparó a sí mismo e hirió a Renvaux. Pasó dos años en la cárcel. Desde entonces, ni la poesía ni nosotros somos lo que éramos. Pushkin murió en un duelo, pero su obra superó todos los desafíos. Valle perdió la mano en un duelo también, quizá. Solo quiso ser Cervantes. Amaba a las damas cristianas pálidas y calladas. En esta ciudad no le han perdonado a Baroja que los llamara tenderos. Jamás habrá retrato de Don Pío en los grandes almacenes. Una bomba carlista mató a Billings, el poeta, pero en las escuelas omite el dato. El cura Santa Cruz murió en Colombia, arrepentido de sus acciones, tal vez. Plácido Mújica encontró bajo un árbol un trozo de revista que el otro había dejado, después de usarlo claro. A Nerval lo colgaron de una verja. Tuvo menos suerte que Villón. No supo su cabeza lo que pesaba su culo. Virginia Woolf, Pizarnik, Jean Rhys, ave raras y cabeza de león. Vallejo murió de hambre en París con lluvia y soledad de acero. Mandelstam murió de nieve. Ababel lo fusilaron en un muro de la Lubienca. Byron se acostó con su hermana. Rilke se masturbaba con manos y palabras. Celan se tiró desde el puente de Mirabeau. Lanit, son leur Aragón lo insultaron los estudiantes. En mayo del 68 París era una playa y más tarde arena que lleva el viento. se ahogó a su mujer con tanta fuerza que cayó el muro de Berlín. Pulanzas un vendía, cogió sus libros y se deslizó debajo de un camión. La filosofía salió viva del intento, pero gravemente dañada. La muerte de la carne no coincide necesariamente con la muerte de las palabras. Sócrates se que seneca ver en burú es veste, pero veste quien zuten ez zioten ez aries ez bizizari muzin egin. Bizi izanagatik hil ziren eta bizizara itzuli. Dante, etzen sekule itzuli Florentziara. Paradizutik kanpo hil zen, ilzen, deserria. Ez urretaren osartu den infernu amen. Oscar Wilde, redinen izan zuten preso. Diotenez, paperezko tximeletak egiten zituen. Behin, elurra egin eta tximeleta joan egin ziren. Eta atzakare zuriago bihurtu, etxipenez bodelereri ezioten kritikoek ulertu. Gaitzaren loreak haien iritzian, demonio bere maitalei, aberriko dama gentilei egindako pariak ziren. Berlenek bere buruari egina izion tiro, baina genbo zuen zauritu. Bi urte eman zituen karzelan. Ez poesia ezgu, ez gara berdina gorduz geroztik. Puskin dueloan hil zuten, haren obra gordea denboraren lehia irabazi du. Baiek eskua galdu zuen pozik, behar bada zerbante zeraman buruan, dama kristauak zuriak eta isila maitez dituen. Baro ez diote barkatu irian, bertako idendari fama jartzea, ez da donpioren argazkerik izango almazen handietan. Bilintz, karlisten lehar gaio bat zuen, baina eskolan, isildo egiten dute datu hori, askotan. Santa Cruz apaisa Kolombian hil zen, egindakoaz damu agian. Plácido Mujica zoiz baten azpian aurkitu zuen bestea guzitako argi aldizkariaren puxka ondoren oski. Erbestea, paper zikina baino ez da batzuetan. Nerbal, burdinesi bateti zintzili guzi zuten. Bilone baino zorte eskaragoa izan zuen. Haren ipurdiak ez zuen jakinaren buruaren aurria. Virginia Wolf, Pizarnik, Jan Risek, jauzi egin zuten hitzez beste aldera, eta isiltasunaren itxasajo. jo ba hiejo gozeak iltzen Parisen, langarregun batean, bakarda derdian, mandelstan gozaren zuak errezuen, ba be lubianka kormaren kontra jozuten tiroz, Bairon, iron, zen oeratzen, rilke gidiaren aio zuen, maingo geratu zen, baina ez hitzez. Zelanek bere burua bota zuen miraboti bega, dien lonit, zonleg, ikaslek, Aieruk hartu zuten aragon, iruragita sortziko maiatzean, Paris ondartza izan zen, eta dit bere ala izea geraman zuen ondarra, altu bere mazte ito zuen, egin besteko indarrez non, Berlingo arresi arori zen, pulantzaz bere liburak hartu eta kamei baten aspira joan zen, erbeste azizaion ulertzen dezuen mundua. Bizirik geratu zen filosofia, baina zauriz beterik, beti ez dira batera ustelzen, zen, aragia, Eta hitzak. E, el archivo Es eh, un archivo de la memoria a la vez, y tenemos que pensar pues, que muchos de los poetas de la antigüedad, no digo ya de la antigüedad, de García Lorca, pues no se conserva su voz, eh, solamente hay unas notas de piano en un disco de la Argentinita, pero la voz de Lorca no sabemos cómo fue. Entonces, tenemos poetas aquí grabados como Ángel González, como Jesús Lizano, como, como Panero. ...como muchos otros que han desaparecido... ...y que a la vez pues tenemos la oportunidad... ...con el archivo de poetas... ...pues de destacarlos en una de las bacetas... ...que es el de Rapsodas... ...donde más se distinguen... ...porque una vez que has escuchado un poeta con su propia voz... ...ya la lectura no es diferente ...las siguientes veces que eh, lees sus libros... ...pues te suenan con su propia voz... ...es esa traslación mágica... es eh, esa facultad que tiene la palabra de, de mantener vivo el recuerdo de, de las voces, en este caso de las grandes voces de antes y de hoy, de la literatura catalana y, y castellana. Aquest és un poema d'un llibre també de l'any 81 o del 82 que es titula Rapsòdies de Montcada. Aquesta és la rapsòdia vuitena. El borratxo del mirall del lavabo del bar em somriu, trasbalsat i entranyable sobre els llavis desafiants de la rossa de la foto. I m'acusa de tractar com si fos èpica o llamatòria. Demaniria un sentit del mite i l'aventura tendent al verb més impersonal. Què hi farem? Un altre borratxo des d'un altre mirall d'un altre bar, una altra nit d'història més gastada. parlarà del meu pasado aos meus amics, directa i barrué como unha dona. Ben, pois pues, chegamos ao outono do 2008, no tempo no que estamos, e eu estou a traballar mm, nun libro que leva por título Desaparición da neve, un libro en marcha, e eh, vou ler dúas pezas, dos poemas que pertencen a ese libro. Eh, a min interesou-me moito sempre mm, ademais da da poesía escrita, da poesía culta, da eh entonsome <coughs> da poesía clásica, non? moito tamén a poesía popular, non? A poesía que que está no canto, a poesía que está nos camiños, a poesía que está que se transmite tamén como unha como unha herdanza máis eh a través escrita no aire, poderemos decir, non? eh, algúns dos poemas mm, pois pues, queren queren ter un pouco ese ese eco, responder, cultivar esa tradición, propiciar un encontro. En, por exemplo, este poema que se titula Alalá, a bella maneira, e que está pensado para cantar, en da que eu só o podo mal cantar. <coughs> Alalá. teu denoi tiri a denoi no me noite iría de noite no medio do temporal. Ir de día polo día, dame medo, miña nai. No fondo do teu unha gamela abanea quen se puidera afogare no lume dunha misteira. O que soño é verdade como silencio e falare se roubei Teo retrato es eh, para aprender a mirar. E no sabía que había tanta alegría en voz. no sabía que había... Tanta alegría nas vaguas, nin neve nas vidueiras. Nin neve nas vidueiras, nin esperanza nas maguas. Nin esperanza nas maguas. De Los Vanos Mundos, publicado en 1985, un poema titulado Advertencia. Si alguna vez sufres, y lo harás, por alguien que te amó y que te abandona, no le guardes rencor ni le perdones, deforma su memoria al rencoroso. En amor, el perdón es solo una palabra que no se aviene nunca. A un sentimiento. Soporta tu dolor en soledad, porque el merecimiento, aun de la adversidad mayor, está justificado si fuiste desleal a tu conciencia, no apostando solo por el amor que te entregaba, su esplendor inocente, sus intocados mundos. Así que cuando sufras, y lo harás, por alguien que te amó, Procura siempre acusarte a ti mismo de su olvido porque fuiste cobarde o quizá fuiste ingrato. Y aprende que la vida tiene un precio que no puedes pagar continuamente. Y aprende dignidad en tu derrota agradeciendo a quien te quiso el regalo fugaz de su hermosura.